quiero cantarte. Estoy agradecido, quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Oh, estoy agradecido, quiero cantarte. Lo alcanzo a comprender.
Yeah.
esto significa para mí? Pero cada vez que yo lo intento hacer, las palabras se me van. Entonces se lo diré como siempre se lo he dicho. Te palabras nunca dirán
que puedan decir cuánto te amo. Pensaban que todo había acabado, a las redes a pescar. El cuerpo del maestro en una cueva fue a parar. Un monte y tres cruces de testigos quedaron. Las mujeres con sus lágrimas, la tierra enjugado. Pasaron y mujeres llegaron para ungir a su señor. La piedra movida, la tumba vacía y un ángel descendió. Les dijo ya no teman, sé que quieren ver a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué buscáis en los muertos a quien vive hoy? ¡Resucitó! La palabra oída de que el Cristo iba a volver. Sin embargo, no entendieron. La promesa se olvidó. La palabra no era carne en su corazón. Hablando de todas las cosas pasadas, le llegaron a proclamar: el Rey está vivo, ¿cómo es posible? Llenos de incredulidad, Jesús llegó con ellos, diciendo: mi paso os doy. Mirad mis manos, mirad mis pies, yo mismo soy. Resucitó, resucitó. No está en una cruz clavado, ni en una tumba sepultado.
bendiciones todas, nos han dado su riqueza y mucho más. Solo, solo su presencia me ha cambiado a su imagen de amor. Cristo, mi Cristo, transfórmame a tu imagen de amor. Mira el amor. Me ha cambiado a tu imagen de amor. Cristo, mi Cristo, Yo soy el Dios de Abraham,
el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy el Mesías, nada me puede detener, mía es la gloria, la honra y el poder. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega, principio y fin, por siempre yo seré. Los tiempos cambian, mas nunca cambiaré. Yo soy el que soy. Yo reino sobre cada circunstancia. Yo soy, yo soy. Yo soy el Dios de Abraham, el Santo de Israel. La gloria, la honra y el poder. Yo soy el Alfa, yo soy la Omega, principio y fin, por siempre yo seré. Los tiempos cambian, mas nunca cambiaré. Yo soy el Dios de Abraham, el Santo de Israel. ¡Gracias!
escuchaste tú el mensaje que te puede dar la luz. Hoy, como nunca antes, hoy, da tu vida toda hoy al Señor tu Dios, pues Él te puede amar como nadie te puede amar.